Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Primero voy a hacer un repaso de los conceptos básicos de probabilidad. Luego vamos a hablar de caminatas aleatorias, de su comportamiento asintótico. Y finalmente vamos a definir qué es la caminata aleatoria asociada. Vamos a ver un par de ejemplos. Y por último, ¿qué van a afinar? Bueno, entonces empezamos con el repasito de probabilidad. Bueno, primero, ¿qué es una variable aleatoria, verdad? Una variable aleatoria es una función que va de un espacio de probabilidad, que es omega, una sigma de la omega, y p, una medida de probabilidad que va a los números reales, ¿verdad? Una variable aleatoria también cumple que todos estos, la imagen inversa bajo la variable aleatoria, si nos tomamos todos los números que son menores igual, bueno, es una función que va a los reales, que cumple esa propiedad. Todos los elementos que son menor o iguales que un número real se quedan en la sigma álgebra de nuestro espacio de probabilidad, ¿verdad? Y a partir de la variable aleatoria podemos definir su función de distribución, que es esta, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese número real. Bueno, entonces, si tenemos una colección numerable de variables aleatorias, podemos definir que es que sean independientes, y que sean independientes es pues justamente esa propiedad de que hablan los productos, ¿verdad? Y que sean idénticamente distribuidas, pues que tengan la misma función de distribución. Bueno, entonces, dentro de todas las variables aleatorias, hay dos que son muy importantes. Unas que son las absolutamente continuas, que son las cuales su función de distribución tiene una especie de derivada, ¿verdad? Es decir, existe una función f de x a la cual llamamos función de densidad, para la cual si la integramos nos da la función de distribución. Y las que son discretas, que son las que cumplen que solo son distintas de cero en una cantidad a lo más numerable de números reales, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese caso, podemos definir la esperanza de las variables aleatorias. En el caso que son absolutamente continuas, pues como la integral de esta función. En el caso cuando son discretas, pues el producto del valor por la probabilidad y luego lo sumamos. Esto nada más es fácil. Y por último, ¿qué es la función generadora de momentos? Pues la función generadora de momentos de una variable aleatoria x es simplemente sacar la esperanza de esta de esa nueva variable aleatoria, era la tx, ¿verdad? Y entonces el chiste es, eso nos va a dar un número y ir variando la t a ver qué, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, aquí tenemos un resultado importantísimo que relaciona variables aleatorias VA y I, de verdad es variable aleatoria independiente e idénticamente distribuidas. Y entonces, la ley de los grandes números nos dice que si tenemos una colección numerable de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, las distribuimos y sacamos su promedio, siempre esto va a converger a la esperanza, ¿verdad? Con probabilidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las omegas en la sigma álgebra que van a cumplir esto tienen probabilidad 1 igual, y por ahí habrá una que se escapará, pero la mayoría van a converger a la esperanza, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, también les defino, ahora sí ya empezamos con caminatas aleatorias. Entonces, bueno, por lo general siempre la primera definición que nos dan de variable aleatoria, de caminata aleatoria, es que tenemos una variable que con probabilidad un medio vale 1 y con probabilidad un medio vale menos 1, ¿verdad? Eso es como siempre, y entonces lo sumamos, y esa es la variable aleatoria, es justamente este problema famoso de que vamos dando pasitos de un lado para el otro, ¿verdad? Bueno, entonces pues ese concepto se puede generalizar muy simple. Ahora, en vez de tomarnos una variable aleatoria que valga 1 menos 1, nos tomamos unas que simplemente sean independientes e idénticamente distribuidas. Y la sumamos, ¿no? Es como la generalización.
Pues a eso ya le llamamos caminante aleatorio. ¿Y pues qué va a pasar? Como son idénticamente distribuidas, quiere decir que todos tienen la misma distribución y por lo tanto la misma esperanza. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienen esperanza positiva? Pues, por la ley de los grandes números, sabemos que el promedio converge justamente a la esperanza. Entonces, ¿qué pasa si el promedio de unos números converge en un número positivo y ahora nos tomamos la suma solita? O sea, tenemos una suma de números y tomamos el promedio y el promedio se va a lo positivo. Ahora, en vez de tomarnos el promedio, nos lo sumamos solitos. ¿Qué va a pasar? ¿No lo ven? A ver, fíjense. Si tenemos que Sn entre n, esto converge a la esperanza, ¿no? Que es un número positivo. Ahora, ¿qué pasa si nada más nos tomamos Sn? Pues esto se va a ir infinito, ¿no? Porque justamente este cachito cada vez se va a parecer más a algo que es una constante positiva. Entonces Sn, digo, intuitivamente cada vez se va a parecer más a n veces esta constante positiva, ¿no? Y entonces, cuando esto